de Mérida, Yucatán, de México, Juan Cirujano Aguirre. De Valladolid, Yucatán, de México, Iván Terrible Rosado. Refere este combate, José Matos. Y estamos listos para que la campana suene y el señor Eduardo Camarena nos lleve las incidencias del primer round. Adelante, Lalo, vamos contigo. Aquí está el primer round de esta pelea, zurdo contra derecho de guardia natural, Juan Aguirre, el cirujano, pantalón blanco, y su rival es Iván Rosado, el terrible. También estamos llegando a través de diferentes plataformas con un saludo de costa a costa y de frontera a frontera en la República Mexicana y más allá, cruzando el río Bravo, gente que nos sigue en Argentina, gente que nos ve en Canadá y en muchos lugares del planeta siguiendo esta cartelera de boxeo. Ahí está el cirujano con la izquierda, se protege bien con la guardia arriba. De nueva cuenta, el golpe volado de Iván, kilométrico el golpe de izquierda, pero lo avisa tanto que Aguirre se protege muy bien y ahora se anima Aguirre entrando a la guardia de su adversario, gancho izquierdo y un derechazo ahí al costado izquierdo de su rival con potencia el envío y la respuesta del terrible. Pues ha sido difícil para los dos, no encuentra ninguno la manera de llegar con mayor frecuencia con sus golpes al rival. A través del 8.1 en Mérida, Yucatán, y el 8.1 en Cancún, y toda la cadena que está en este momento haciendo la transmisión a través de Cipse Deportes, gancho izquierdo. Ahí está Juan Aguirre, el cirujano, conectando con solidez al terrible, a Iván Rosado, que echaba hacia atrás a su rival con un gancho, lo hizo rebotar contra las sogas. Y aquí va para adelante el cirujano, que me ha dejado una muy grata impresión. Sabe qué hacer arriba del ring, le ha puesto la pelea difícil a Iván. Ya se ha animado a ir un poquito más hacia el frente, ha sido propositivo a la hora de ejecutar sus combinaciones. Y no ha sido fácil la noche boxísticamente hablando hoy para Iván Rosado en una pelea que pues aprendes. Y ahí está Iván, ahora sí, soltó las manos, encontró la puntería. Y se espera que conforme avancen los minutos, también Aguirre responda. Obviamente ha estado haciendo lo suyo y también se ha animado a tirar golpes. A la mitad del episodio falló ese volado de izquierda y ahora sí conecta izquierdazo y derechazo cortito. Y le ha puesto la pelea difícil, no ha sido una noche fácil para Iván el Terrible. Y con esos golpes volados trata él de hacer lo suyo, de conectar y aspirar a poner mal en este combate. Y el uppercut de izquierda, bien dibujado por el cirujano. Y sí, lo tengo que decir, hasta nuestro camarógrafo aplaudió aquí un perfecto uppercut, bien disparado, claro, Eddie. Sí, ya, definitivamente se ha dado cuenta el cirujano que tiene que hacer lo mejor de la pelea en este momento. Ya no tiene más tiempo y bueno, pues sí, la verdad es que en un sexto round puede revertir las cosas. Bueno, pues se está recuperando y se va a recuperar de un problema de salud que le aqueja en este momento. Ahí está el cirujano, bien. El 1-2 con velocidad sorprendió y ahí está, se anima a soltar la izquierda de gancho buscando la mandíbula. La resistencia del cirujano, pero también su persistencia en continuar tirando golpes. Y acá parece que quería caer. Veo el rostro enrojecido del cirujano. A ver si no tiene otro corte por allá. Pues mira, le tiró el derechazo telegrafiado, no valga la expresión. Por decisión unánime, Iván Terrible Rosado. Terrible Rosado, los tres jueces coinciden en que la puntería estuvo más del lado del Terrible, pero no fue una actuación lucidora.